My friends, ando por un pueblo precioso, Loíza, Puerto Rico, disfrutando de la costa. Y cité aquí a un buen amigo que tiene un unicornio bien chulo, un Ford Cortina de mi amigo Dwight Colón. Vamos a verlo, está precioso. Dwight, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno verte, qué bueno verte. Buen día. Les presento a Dwight Colón. Este es su carro, esto es un Ford Cortina Mark 1. Mark 1, ¿de qué año es este? Este carro es del 64, 1964. Este vehículo es bien emblemático en la historia de Ford de Europa. Aquí pues sí se comercializaron de cierta manera, pero sobrevivieron muy poco. Y aquí tenemos este en perfectas condiciones. Dwight, ¿desde cuándo lo has tenido? Este vehículo yo lo compré en el 1985. Wow, lleva contigo 30 y pico años. 30 y pico, creo que 37 por ahí. Ok. Diandre, tremendo. ¿Y es un carro que conseguiste aquí en Puerto Rico? Sí, este carro fue una noche, era de un amigo mío que falleció, Rubén, y lo cogí en la liquor store y empecé a pelear con él, es mío, tiene que ser mío. Y él, no, es mío, mío. En aquellos tiempos, pues los carros eran bien baratitos. Yo le ofrecí 200 y me dijo que no. Ajá. Pero luego le dije, está bien, tengo 280. Ah, pues está bien. 80 pesos hicieron la diferencia. Lo dejé a pie, lo dejé a pie. Contra que, y desde entonces he estado contigo. Sí, desde entonces he estado conmigo, desde ese tiempo para acá. Hasta que la muerte no se pare, para que lo sepan. La verdad, el carro es bien lindo. Y de hecho, eso que dice, pues es muy cierto. Muchas personas aman tanto a sus carros que los van a tener hasta el último día. Veo que tiene un color precioso. Obviamente no es el color original que ellos traían. No, esto es una pintura del Dodge Coronet del 1970. Ah, esto es un color genuino de Mopar. Sí, de Mopar, sí. Wow, tremendo. Está bien lindo. Y entonces, este carro, ellos venían allá en Inglaterra, los hacían con unos motores cuatro cilindros pequeñitos de sí, poca potencia. Ellos llegaron a tener, según la historia, motor 1002, 1003, 1005, y entonces el GT era 1006. Pero hubo otro concepto más carito que era el Ford Cortina Lotus. Exacto. Ese vino motor 2000 Twin Cam con Weber de fábrica. Ok, ok. Y entonces, pero tengo entendido que tú le has hecho una modificación interesante de motor. Sí, sí. Este carrito, cuando yo lo compré, tenía un motor de Datsun. Ok. 1002. Ok. Entonces yo lo cogí acá, lo hice 1008 de Toyota con doble Weber que yo corría en pista y clandestino. Y luego le monté un motor V6 3.0 litros de Nissan Pathfinder de los atrasaditos. Y entonces ahora le monté un motor 2.4 de Toyota, un 22R. O sea que él ya ha pasado por cuatro motores prácticamente, que trajo de fábrica más los que le has cambiado. Y si tuviera la suerte de hacerlo eléctrico lo hago. De hecho, eventualmente vamos a tener que hacer eso para preservar nuestros clásicos de aquí a 20 años. Y entonces me dices que lo utilizaba para pistas. Sí, yo llegué a correr en varias pistas. Llegué a correr en Arecibo, en Salinas, en Fajardo. ¿Corriste en Carolina, que estaba aquí cerca? Era en Carolina, exacto, en Carolina. Entonces la que abrieron en Fajardo, que nunca la terminaron, que luego se convirtió en clandestino. Al igual como corrí en Tortuguero, corrí en lo que le llamaban la Kodak en Carolina. Claro, en la Campo Rico. Y entonces corrían los kioscos de Luquillo en los años 80, que se corría mucho los jueves por la noche. Y siempre ya, pues, con tu Cortina. Sí, ahora me quité de la fiebre, lo mío es ahora tranquilo, disfrutar los carros. Disfrutármelo. Te pregunto, o sea, siendo un carro, vamos a describirlo como americano-británico, o sea, es un Ford, que es una marca americana, estadounidense, pero el carro de por sí es hecho, o fue hecho, en Inglaterra, en aquel entonces por Ford of Britain. O sea, Ford tiene una división europea que casi opera como una compañía aparte, que es Ford of Europe. Pero antes de que fuera Ford of Europe, tenían Ford de Inglaterra y Ford de Alemania. Y entonces, pues este era de Ford de Inglaterra. British Ford. Exacto. British Ford. Y entonces, pues siendo un carro así, no, las piezas no deben ser fáciles de conseguir. Imagino que se te hace difícil. Bueno, yo, gracias a las páginas, a las redes, yo he comprado varias piezas, pero hay bastante de todo, bastante piezas de... Y siendo tú un buen mecánico, supongo que cuando no aparece la pieza tienes que crearla. Sí, lo invento, por eso he creado este Frankenstein, que hasta el mismo color de Frankenstein. Diandre, es cierto. Pero está precioso. ¿Qué modificaciones has tenido que hacerle? Bueno, por ejemplo, cuando no aparece alguna pieza, ¿qué has tenido que hacerle? Cuando lo compré, lo primero que le eliminé fue el diferencial y le puse un diferencial de un Ford Mustang del 67. Ok. Entonces,
Le he hecho varias modificaciones, ¿verdad? El tren delantero tiene botellas de Toyota 2006. Lo tengo ahora mismo con plato de Ford Fusion, de los adelantados. Ah, sí. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Motor y transmisión de Toyota con carburador de Ford, por eso le llamo el Frankenstein. Okay. Y bomba de freno de Datsun. Caramba, o sea que el carro es de una, como les dije, o sea, de una automotriz americana, hecho por su división británica, con motor japonés y ¿qué va? Bueno, tiene ahí como tres naciones, más Puerto Rico. Esto es una mezcla de piedra, varilla y cemento. Oye, Dwight, ¿y esto? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando tú sales con este carro? Bueno, mayormente yo me encuentro muchas personas, especialmente las personas mayores, me dicen, ese fue mi primer carro que yo tuve para ir a la universidad. Un Cortina. Sí. Y, o me dicen, mi papá me regaló ese carro, eso fue mi primer carro, yo aprendí a guiar en este carro y eso es lo que siempre, ¿verdad? Lo más que me comentan. Sí, esa es la magia de los carros antiguos, los buenos recuerdos que siempre traen. Pues Dwight, de verdad que el carro está bien lindo, me encantaría si podemos dar una carrerita por aquí cerca, claro que sí. Aquí en Loíza. Perfecto, pues vamos a probarlo. Bueno, pues vamos a recorrer un poquito de Loíza en el Ford Cortina Mark 1 64. Vamos allá. Vamos a aprender un poquito de la geografía de Puerto Rico. Estamos ahora en el Puente Herrera, que es la justa división entre Loíza y Río Grande. O sea que vamos a pasar ahora, vamos a dar un viraje aquí a la izquierda. Vamos a pasar de Loíza para Río Grande. Esto siempre fue cambio de rima. Sí. ¿Qué tú sepas? ¿Vinieron cortinas con cambio de rima? Sí. ¿También? Este era uno, mira lo hace. Ah, ok. Esta es otra de las modificaciones que le han hecho. Y es el único carro que conozco que vino cuatro cambios arriba. Ah, ¿verdad? Porque mayormente siempre fueron tres cambios nada más. Veo. Mira, un Suzuki camuflaje. Qué cool. Pero los cortinas también se han seguido produciendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Que todavía sí, existen. Sí, todavía siguen como MK4, MK5, MK6 y creo que hay más variedad. En Australia mayormente, ¿verdad? Claro, en Europa ya no lo hacen. Me imagino que es lo mismo, claro, eso lo producieron los ingleses. ¿Tú recuerdas otro Ford europeo que se llama el Taunus? El Taunus, sí. ¿Verdad que hay un momento dado en que el Taunus y el Cortina eran prácticamente iguales? Eran bastante parecidos, pero el Taunus es uno de los carros que fue tracción delantera. ¿En serio? ¿Los Taunus? Sí. No sabía, ese detalle está interesante. Y creo que el motor era B4. Exacto, 4 en B. es cierto. Así que de ese motor B4 se usó para varios modelos de Saab. Ah, también los británicos produjeron lo que llaman el Zodiac. Sí, el Zodiac. También es un Ford británico, el Anglia, el Consul. El Consul. El Anglia, de todos estos que has mencionado, como que el más conocido acá fue el Anglia. El Zodiac que tú recuerdas, ¿se vendió en el mercado estadounidense también? Sí, hay uno aquí en Puerto Rico que lo llevan a los shows, uno amarillo, la puerta, lo he visto. Ese es tremendo unicornio, voy a tener que buscarlo.